Sí, ha sido una decisión netamente de Pablo de refuncionalizar lo que llamaban GUM y de trabajar mucho más en contacto con las fuerzas de seguridad. Quiere una fuerza de mayor proximidad y de mayor interrelación con nosotros. Así que verán si el plan se lleva a cabo, una GUM renovada en el sentido que la van a ver mucho más cerca de la policía y de las fuerzas federales que están operando en la ciudad. Ustedes vieron que la semana pasada vino el viceministro de Seguridad de la Nación. Hemos resuelto, más allá de las declaraciones de él, me parece que nos quedó en el tintero, decirles a ustedes que hay nuevas modalidades de patrullaje. Se nos reclamaba fuerzas federales en los barrios. A partir de esta semana, al trabajo habitual de interrelación que tenemos, le vamos a agregar un operativo conjunto por barrio. Era una necesidad que le planteamos, no solo ustedes, lo planteaba la comunidad, así que nos van a ver en los barrios más controvertidos en cuanto a violencia, a las fuerzas federales con las nuestras, y bueno, y la guardia, lo que la ex GUN va a trabajar con más proximidad y también dándonos una mano a intensificar los operativos junto con tránsito de control de motovehículos. La ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederick, ha realizado algunas declaraciones un poco polémicas respecto a cómo se vive en Suiza, que se vive más tranquilo, pero es más aburrido. ¿Qué le parece estas declaraciones? Nada, tuve la suerte de conocer Suiza. No voy a opinar sobre lo que dijo la ministra. Sí, Suiza es tranquilo. Pero a propósito de lo que decía Gabriel, que todavía no está informado porque nos íbamos a reunir, a propósito de lo que se está haciendo en el servicio penitenciario. No sé si ustedes saben, acabamos de celebrar otro traslado de presos de alto perfil. Tres personas, un hombre, dos hombres y una mujer, que ya están en la cárcel federal de Resistencia en Chaco. El operativo que arrancó a la 1 de la mañana. Bueno, recién me acaban de enviar la información de que ya están alojados esos tres presos. Ustedes saben que había cuatro más la semana pasada que habíamos trasladado. Llevamos alrededor de 15 o 16 presos de alto perfil ya en cárceles federales. Seguiremos con una de esas políticas, más allá de que estamos reforzando junto con la gente del servicio penitenciario, estamos colaborando, fiscales, Secretaría de Justicia y nosotros, un pabellón de máxima seguridad que va a alojar a 22 personas ahí mismo en Piñero. Y me comuniqué la semana pasada con el ministro Soria también, ministro de Justicia de Nación. Se siguen avanzando los trabajos en la cárcel federal. Que es una cárcel de la región centro, ¿no? Federal de la región centro, que es la primera en Coronda. Ojalá el año que viene ya la tengamos en marcha. Y también aproveché la oportunidad para conversar con Soria sobre el tema armas. Pudimos, después de una larga reunión con el fiscal general Baclini, disponer el traslado a la ANMAC, que está en la provincia de Buenos Aires, de los depósitos, de alrededor de 12 o 13 mil armas que teníamos en depósito. Miles de armas van a ser destruidas porque ANMAC es el ente rector y otras, alrededor de 4.000, van a quedar en depósito en ANMAC, en Buenos Aires, que tiene las máximas condiciones de seguridad para albergar eso. O sea que más allá de que estamos decomisando en operativos normales 10 armas por día, lo que es asombroso. Y preocupante, ¿no? Hay muchas armas en la calle que son una de las causales de la violencia. El hecho de que destruyamos 7, 8 mil armas y tengamos en depósito otras 4 mil es un paso adelante que no lográbamos congeniar con la justicia. Y bueno, y recibí en las últimas horas el oficio del fiscal Baclini para autorizarme a esa operación. Así que pronto. Volveremos juntando con Soria para los detalles del traslado de esas armas, que son muchísimas y me parece que van a dar cierta tranquilidad. Es un paso más
contra la violencia en Rosario y en el resto del territorio. Ministro, ¿no? En relación a esto, ¿ha habido alguna novedad lo que ha sido la última balacera al Centro de Justicia Penal? En la investigación, pregunto. Mira, hubo investigaciones relativas a balaceras con éxito, a otras. Puntualmente de esta, que como ustedes saben son alrededor de 15 balaceras del año 2018, no tenemos información de fiscalía. Sé que es más del allanamiento a la cárcel y el decomiso del teléfono público del que gozaba Cantero, no tengo otra novedad de parte de los respecto ministros. A eso, esta semana debería declarar el ex ministro de Seguridad, Maximiliano Cuyaro. ¿Habrá algún tipo de cambio en cuanto a la seguridad en la zona? ¿Cómo ustedes esperan justamente esta declaración? Sí, es un testigo más, por supuesto, por las características del testigo, ¿no? Que ha sido ministro, es diputado, candidato a senador nacional. Las medidas de seguridad las estamos tomando, vamos a extremarlas un poco, seguro, darle las condiciones para que Puyaro pueda declarar con la máxima libertad posible, ¿no? Ya está definido, recién lo comentaba Somalia, lo que tiene que ver con el muro perimetral que se va a llevar adelante en Piñero. ¿Hay alguna definición para lo que es el edificio del Centro de Justicia Penal en cuanto a la seguridad? Porque en un momento lo han hablado con Baclini, sí. Acerca de la modificación. Bueno, se puso en discusión el paradigma de la justicia abierta a la comunidad, a la transparencia, lo que conllevaba un criterio arquitectónico de vidriados. El propio Baclini lo puso en juicio eso, y nosotros, en lo que hace a mí, tenemos un programa de modernización y construcción en edificios afectados a la seguridad pública, que ese paradigma lo vamos a cambiar. Va a haber menos vidrio, para ser claro, con Doña Rosa, y más ladrillo. El concepto va a tener más que ver con la seguridad que con ese concepto que también tenía que ver con que había un nuevo código, un nuevo paradigma en la justicia. En cuanto al tema del Centro de Justicia Penal, nos vamos a reunir con Pablo Hapkins, nos vamos a reunir con la Corte, Gabriel también, porque si se hacen reformas también tienen que tener un concepto arquitectónico, ¿no? Se hablaba de un cerco perimetral, bueno, eso tiene que tener ciertas características. Bueno, en Buenos Aires cierran con llave las plazas, a medianoche o antes, ¿no? O sea que son medidas que se toman en otros lugares del mundo. Bueno, quizás la temática de este juicio tan particular y tan gravoso, ¿no? Porque, bueno, hay jueces amenazados, lo pongo otra vez en el tapete. Sí, no es un tema que tenga urgencia, pero lo vamos a poner en la mesa de discusión.